decir de esta postura del señor Adame hacia tu persona? ¿Cómo te ha ayudado? Pues mira, tendría muchísimas cosas que decir porque, empezando por el tema, todo empezó porque yo dije que no me parece prudente que una persona homofóbica sea el representante en la marcha de la comunidad. Y bueno, el señor se enojó mucho y pasa, aparte, a descalificarme a mí porque dice que soy una loca desatada, como si fuera eso un insulto. Entonces, pues me parece que justo él solito me está dando toda la razón. Creo que pues ni es un insulto, ni me lo tomo como insulto. Si él me ve así, pues qué bueno. Creo que ahora sí que en la viña del señor hay espacio para todos. Sí, no está padre que se la pase insultando y peleándose a cada rato con la gente. Eso pero es discriminación. De cierta forma tú podrías interponer una denuncia en derechos humanos o algo porque es... Sí podría. Mira, la verdad es que honestamente yo creo que es muy importante no juzgar a la gente que es tan evidente que padece de sus facultades mentales. La salud mental es muy importante. Creo que yo sí me... Piden un mensaje para el señor, es que se trate, de verdad, porque hoy soy yo, ayer fuera era no sé quién y ayer se peleó a golpes con no sé quién y de verdad es que es bien importante. Yo le deseo el bien a todo mundo, inclusive al señor, no lo conozco en persona. Justo por eso no he querido comentar nada al respecto porque no quiero caer tampoco en burlarme de él cuando claramente no está saludable. Oye, Polo, pero cada día son más personas que justamente se suman como tú a decir que él no los representa. Y no todos los homosexuales son masculinos, son demasiado duros en esa parte, ¿no? E incluso su hijo, me atrevo a decir, que forma parte de las personas que somos más afeminadas, ¿no? O sea, creo que también eso rompe con el apoyo que aparentemente le ha dado su hijo. Claro, no, pues para nada. Es lo que te comento. Sea cierto o no sea cierto, él a mí me descalifica porque dice que soy una loca desatada o algo así dijo, sí. Lo cual es un comentario súper homofóbico. Y no puedes descalificar a alguien por esas características, o sea, simplemente está mal. Lo hace precisamente homofóbico, es un acto de discriminación y está fatal que lo tengan contemplado como representante para un movimiento que justo lucha en contra de todo eso. ¿Qué es que lo invitaron entonces? ¿Sería para resarcir lo que dijo de su hijo? Porque al final pues hasta está atacando a ti. Pues mira, yo creo que lo siguen invitando porque tristemente genera esto, atención mediática y es lo que quieren, es atención y es que haya ruido. Y pues ojalá que podamos crecer también como sociedad, porque tristemente el señor lo hace por estrategia mediática, evidentemente, y le funciona cada vez. Pero entonces, ni te va ni te viene, ¿no? Ya para moverte. Ni me va ni me viene, la verdad es que yo estoy súper en paz, estoy muy en paz con quien soy, tengo mucho trabajo, tampoco le quería dar el foco al señor, entonces me mantuve al margen, pero sí también creo que hay que poner un hasta aquí. No, ojalá que no me lo encuentre, pero si me lo encuentro, es que no lo conozco, entonces no, de verdad, de corazón le deseo, porque sé que la salud mental es bien delicada, bien importante, y le deseo que vaya con un psicólogo, con un psiquiatra y se trate, de verdad, porque a lo mejor ya está a tiempo todavía. Gracias, Polo, diviértete.